De acuerdo. Esperemos que la médula siga aquí. Parece que Theodore ha estado aquí. Quizás por eso no pude contactar con O'Neill. El refugio de Hoffman está cerca. Debería comprobar qué tal está. ¿Horman? ¿Estás aquí? Otra de estas. ¿Qué ha pasado aquí? Liam, ¿eres tú? Liam, ¿eres tú? ¿Cómo es que mi comunicador recibe tu señal? Da igual, no importa. ¿Dónde estás? ¿Qué? Eso está al otro lado del laboratorio. Es zona restringida, nos dijeron que no fuéramos. No tenemos autorización. ¿Cómo? Vale, comprendo. Me reuniré allí contigo. Ten cuidado. ¿O'Neill abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula? Eso no parece propio de él. Hola. ¿Me escucha alguien ahí fuera? Sykes, ¿sigues ahí? ¿Estás bien? Sebastián, justo el hombre al que buscaba. Estoy bien, pero no me vendría mal tu ayuda. Valdrá la pena. Debería ir a su refugio y ver qué es lo que ocurre. Parece que tenían seguridad extra para este sitio. Todos estos tanques... ¿De qué va esto? No puedo pasar sin uno de esos chips. Tiene que haber uno por alguna parte. ¿Qué tenemos aquí? Si aún no le han extraído el chip a este tipo, lo usaré para atravesar esa puerta y encontrar a Hoffman. De acuerdo, veamos qué sucede. Menos mal que ya está muerto. Tengo que salir de este laboratorio. De la población de Union. Nuestros esfuerzos han sido en vano. El núcleo escapó hace menos de un día. En pocas horas comenzamos a recibir informes sobre perdidos emergiendo en masa. Ahora están por todas partes. Ya ha sucumbido un 20% de la población de Union. Y están cazando y matando a los que quedan. Es una pesadilla. A este ritmo, en 2 semanas no quedará nadie. Hemos perdido el contacto con Mobius. Estamos atrapados aquí, con los perdidos. Ya es tarde para detenerlo. El experimento de Union está condenado. Estamos condenados. Lo siento. Escaneando chip cerebral de unidad. Espere. Detectado chip cerebral de unidad. Entrada autorizada. Ya era hora. Ojalá aún pueda alcanzar a Hoffman y a O'Neill. Tienes que resistirte a él. Hoffman, retrocede. No, no sabe lo que está haciendo. Liam, no. ¿Cómo que Liam? No te acerques. Apártate de mi camino, Sebastián. O'Neill, ¿qué ha pasado? Fiódor me mostró el camino. Ahora le pertenezco. Le ayudé a esconderse. Y a cambio me dio una nueva vida. Una vida de esclavo. Nunca lo entenderás. Por eso vas a arder. ¡No puedes salir de aquí! Siento, maestro. No dejaré que se escape. ¡Lo prometo! Ya no soy débil, Sebastián. No caeré tan fácilmente. ¡Nunca escaparás de mí! Lo siento, maestro. No dejaré que se escape. ¡Lo prometo! ¡Hay que purificar! ¡Basta pagar por eso! ¿Qué se siente al ser el débil? Gracias, Sebastián. Por fin, libre de su voz. De mis miedos. Estaba tan asustado. Tienes que detenerle. No puedo detenerle. Si no puedo encontrarle, O'Neill. Ha entrado en fase. No está aquí. Ni en ninguna parte. La máquina de la sala de al lado. Tienes que destruirla. ¿Qué máquina? Me obligó a construirla. Para ocultarle. Destrúyela. Para que puedas destruirle a él. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió O'Neill en esa cosa? No lo sé. He estado encerrada en mi refugio desde que te marchaste. Cuando llamó Liam, me sentí tan aliviada al oír su voz. Pero no era Liam. Era esa cosa. Intenté llegar a él, pero... ya le oíste. Theodore Wallace le hizo algo. Pobre tipo. No quería tener que matarle. No tuviste elección. Theodore no iba a renunciar a él. ¿Y ahora qué? Echemos un vistazo a esta máquina de la que hablaba O'Neill. Creo que está al otro lado de la habitación en la que nos encontraste. Vamos. Lanzallamas. Me sería útil, pero está roto. Si encuentro las piezas adecuadas... Sí, maestro. Por supuesto. La máquina opera como debería. Gracias, padre Theodore. Oírle decir eso me llena de orgullo. ¿Qué? Pero es inofensiva para nosotros. Ella... no. Nunca desobedecería. Claro que lo haré. Como desee. Yukiko, ¿puedes oírme? Estoy en la sala de fabricación. Las autorizaciones dan igual cuando todos han muerto. Tú solo. Reúnete conmigo aquí. Tengo algo que enseñarte. Es importante. Lo siento, Yukiko. Pero él lo exige. Kidman, soy yo. Te recibo alto y claro, Sebastián. Mobius. Un nombre. Eso es todo lo que tenía. Todos los caminos conducían a un callejón sin salida. Y ahora descubro que están en todas partes, escondidos a plena vista. No entiendo cómo. Ya te lo dije. No encuentras a Mobius a menos que ellos quieran. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Saben lo que hacen. Sabíamos que nos buscabas. Te vigilábamos. Y conseguimos detenerte cada vez que te acercabas demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? La gente necesita líderes. La gente elige líderes. Lo que quiere Mobius no es liderazgo. Es encarcelamiento. Lo saben. Si ya controlan todos los medios y a todos los políticos, deberían dar la cara. Se ocultan en las sombras porque saben que lo que hacen no es bueno. Si la gente supiese la verdad, acabarían con Mobius. Tal vez tengas razón. Pero si la gente descubriese la verdad, ¿quién les creería? Sí. La mejor forma de ocultar una conspiración es hacer pensar a la gente que no existen las conspiraciones. Gracias, gatito. Así que conoces a Theodore Wallace. Por supuesto. Es el jefe de reclutamiento. ¿Pero qué hace en STEM? ¿Y por qué se comporta así? Hay muchas cosas que desconoces. Theodore quiere quedarse con Lily. Ya viste lo que le hizo a O'Neill. Les hará lo mismo a todos aquí si se ve obligado. Hará pedazos este lugar para poder hacerse con ella. No dejaré que ocurra. ¿Qué pasa? No estoy completamente seguro, pero se parece mucho al emisor de estabilidad de campo. Sea lo que sea, O'Neill dijo que lo destruyera. Así que eso es lo que voy a hacer. Y sé cómo. Soy yo. Sebastián, empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. ¿Has terminado de armar tu masa de galletas? Sí, y estoy buscando una excusa para usarla. Bien. Te envío mis coordenadas. Trae las armas grandes. Nos vamos de caza. Recibido. Salgo ya mismo. Nos vemos pronto. Ya casi estoy lista. Cuando estés preparado, dímelo. Necesito que me aclares algunas cosas, Hoffman. Supongo que también conoces a Mayra. Sí. Hemos trabajado juntas. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo no hacer nada mientras realizaban experimentos con Lily? ¿Cómo pudo decirle a Lily que estaba muerto? El instinto maternal de Mayra es muy fuerte. Se unió a Mobius para estar más cerca de Lily. Y la palabra experimento es un poco fuerte. A Lily la trataron bien y pudo interactuar con su madre todos los días. Lo de contarle a Lily que habías muerto, creo que Mayra solo lo hizo para proteger sus sentimientos. Sí, bueno. Creo que el instinto maternal de Mayra se ha salido un poco de madre. Con suerte, podréis solucionarlo en familia cuando todo esto acabe. No creo que debas estar aquí cuando este trasto explote. No creo que quiera estar. Había objetos interesantes en la otra sala en los que trabajaba Liam. Quiero ir a ver si hay algo que pueda resultar útil. Vale, pero después deberías regresar a tu refugio. No sabemos lo que ocurrirá cuando apaguemos este trasto. Lo haré. Dime algo, Torres. Sin ánimo de ofender, ¿cómo alguien tan lista y obstinada como tú acaba en una organización como Mobius? Era experta en demoliciones en el ejército. Me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas. Cuando se me acababa el plazo, vinieron a verme. ¿Y te uniste sin más? Saben muy bien cómo venderse. No te cuentan todo cuando firmas. Me encargaron hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco. Esperan que les sigas ciegamente y, si desobedeces... Cuando Mayra me ofreció la oportunidad de salir, tenía que aprovecharla. Aún me queda conciencia, pese a las cosas que he tenido que hacer. ¿Así que conocías a Hoffman de antes? Todo el mundo conoce a Hoffman. No se puede entrar en Mobius sin pasar por su despacho. ¿Es de fiar? Puede que antes te hubiese dicho que no, pero nada como que tus amos corporativos te abandonen para que reconsideres tu posición. Está atrapada aquí como el resto de nosotros. Así que no lo tienes claro. Nah, no es mala. Solo un poco insensible. Me cuesta confiar en gente que me mira como si estuviera en una placa de Petri. No sé lo que va a pasar cuando volemos este trasto. Yo tampoco, pero al menos llevamos la iniciativa. No creo que vayamos a convencer a Fiódor de que deje en paz a Lily. No parece la clase de tipo al que se pueda convencer de hacer lo correcto. ¿Así que me ordenas que dispare en cuanto le vea? Solo digo que te prepares para todo. No se puede predecir lo que va a pasar en este sitio. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como 10 veces más que suficiente. Y listo para activarse cuando tú lo estés. Estoy preparado. Voy a comprobar el equipo de la otra habitación. Buena suerte a los dos. Vale, allá vamos. La operación patear trasero comenzará en 3, 2, 1. ¿Estás bien, Torres? ¿Torres? ¿A dónde? Sebastián Castellanos, te niegas a entrar en la oscuridad, así que intentas traerme a la luz. Las decisiones precipitadas siempre han sido tu perdición. Ven pues, te espero. ¿Quieres encontrar a tu amada hija? Adelante. Comprueba si es todo lo que soñabas.